Blim tiene para ti Nosotros los Guapos, la podrás disfrutar a partir de este próximo viernes. Bueno, pues la serie nos contará las aventuras de dos atractivos amigos que harán de todo por conseguir trabajo. El Víctor y Albertano, bueno, estos ocurrentes personajes se unen en esta divertida historia en la que los veremos hacer de todo y, como es costumbre, bueno, van a intentar conquistar a todas las chicas que se crucen por su camino. Adrián Uribe, Ariel Miramontes, Carmen Salinas y Malillani Marín son el elenco que te hará reír en grande y en cada episodio. Bueno, pues va a haber invitados especiales como Ninel Conde, Lucenela González, Rafael Inclán y Roberto Palazuelos, por nombrar solo algunos. Suscríbete a Blim para disfrutar de este y más series originales en tu idioma. Lo mío, pues es Blim. Continuamos con más. Gracias, Memo. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, vamos con el resto del pronóstico del tiempo. La temperatura oscilando solamente, bueno, en los 20, 21 grados centígrados. Continúa latente la posibilidad de precipitación. Definitivamente, varios factores en conjunto estarán generando lluvias y tormentas eléctricas. Vamos a ver nuestra imagen de satélite. Bueno, tenemos una zona de inestabilidad que tiene un 30% a desarrollo ciclónico. La mantendremos en estrecha vigilancia, pero vamos a, sin más preámbulo, máximas y mínimas temperaturas. Mucho calor, por cierto, en la parte de México. Cali, la máxima temperatura oscilando en los 43, 44 grados centígrados, mucho más agradable en Tijuana, el cielo es bastante despejado, algunas tormentas se puedan reportar en la parte de La Paz, Chihuahua, además de Durango, también en la parte de Culiacán, así es que tómenlo en cuenta para el día de mañana, jueves, a echarle muchas ganas en la región del noreste, algunas precipitaciones también se podrán estar presentando para el día de mañana, aunque con periodos muy importantes de sol en la parte de Saltillo, Zacatecas, San Luis Potosí, en la parte del centro norte, las condiciones de cielo, un poquito de sol, algo de incremento en la nubosidad, tormentas eléctricas. Como les digo, estamos esperando las máximas temperaturas calurosas y un poquito de precipitaciones en estos sectores. Como les digo, también en la parte del centro norte, nublados, algunos periodos importantes de sol, tormentas eléctricas, máximas temperaturas, parte de Querétaro, 24 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Estamos esperando la máxima que oscile en los 23, 24. Más detalles el día de mañana, aquí en una hora les mando un besito muy especial. Cuídense y que pasen muy buen. Pues Maite, gracias por hoy. Buenas noches, pásela muy bien. Hasta mañana y que nos vaya muy bien.